mano con la pinche autoestima, todo lo que da. Una se levanta y se mira en el espejo y una que dice, ¿cómo amanecimos? Pues yo amanecí bien pinche chichona, bien culona, bien pepona, pinche zapote, rasurado como le porque es sábado. Y la pepa lo sabe, ¿sí o no? A huevo. Entonces, comadre, o simplemente amanecimos bien pinches buenas de todas partes. Nosotros hoy vamos a decir bien fuerte cómo amanecimos, ¿sí? A ver, ¿cómo amanecimos hoy? Ay, bien buenas. Sobre todo, ¿verdad? La comadre bien rasurada, chingue su madre. Para que se resbale todo el pelo. No, comadre, yo no digo, yo no me rasuro, comadre, a mí me la pelan. Ay, quiera que sea. Dos, tres, pero bueno. Oye, comadre, entonces yo quiero que me digan bien fuerte, ¿a qué vinimos? A ver, otra vez, ¿aunque? Comadre, pero que esa pinche cachondez de las viejas no se pierda. La comadre comiendo nachos de... No, comadre, así no es, comadre. Se dice así bien sexymente. Venimos a un... Baby shower. Así como la tuviera enfrente mía, así. Y ahora otra famosa. Oh. Hasta parece que traigo efecto. Ay, yo lo hago y ahora. Oh. Bueno, a ver. ¿Venimos a un qué? Baby shower. Ahora sí ya me lo te viene, famosa. No, ya hasta le hace. Bueno, venimos a un baby shower. ¿En honor a quién? ¿A quién? Ay, espérate. ¿A quién? ¿Ella quién es? ¿La mamá o la bebé? La bebé. La bebé. ¿Y me viste pinche cara de muñequita Lee Chavedo? Qué pena. Yo vivo aquí con la mamá, vamos a... A ver, es el baby, ¿verdad que sí? ¿De quién? ¿De Lise? Pinche comadre. Parece la familia de Dios. Bueno, el baby de mi comadre, ¿qué se llama? Lise. Y a Lise la vamos a recibir como ella se merece. Con un aplauso. Pero bien, amor. Ay, no, 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 chica, tu madre para allá otra vez. No, hombre, no mames, dice. Estás viendo que viene pura pinche vieja liosa. No, no, pérez, vamos a ver atrás. Oye, mira, comadre, no es por nada, comadre, pero ahorita las embarazales, vale madre. Mira, préstame la silla, vamos a... Está chiquita, pero sí pesas, culera. ¿Está embarazada? Para que abra las patas. Mira, comadre. Una, si no me la va a quedar toda la hora en la silla, vamos, vengo a jalar. Cuando una estaba embarazada, comadre, antes, le hablaban a la embarazada y cómo se paraba. ¿Sí o no? Y se agarraba hasta la panocha para que no se saliera el cuerpo. No, calla. Lichelle, córtame, ¿sí? Comadre. Espérate, vamos a... Ya imagino cómo va a andar criata. Ándale, tú sigue embarazada. Iba a ser después, no acabo ni madres. Bueno, ya sabes cómo, ¿eh? Despacito, tranquila. Mano en la cintura, una vueltecita. Y ven, te paras aquí, ¿sí? Mi comadre se llama... ¡Lise! Apláudale bien, mamón. Ándale, que te lo cuesta, vamos. Hasta Soriana Fresno, ya que vaya. No, pero vaya, le vamos a... Así lo hubieras dicho al vato y no estuvieras embarazada. No, ahora sí viene a decir, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya para qué? Mi comadre, Lise, nos va a enseñar cómo se hacen los bebés. Con eso vaya a comer. Y quiero a todas las viejas aplaudiendo, si no les voy a pasar aquí. ¿Lo vamos a ver, comadre? Imagínense que tal vez presentado atrás de usted. Como soy cada cinco vidas y la fe, aquí no entra mi sentimiento.
ya me imagino la criatura adentro. Con el pinche cordón. Comadre, ¿estás bien embarazada? Sí. A huevo, babosa. ¿Ya qué? ¿Es tu primer bebé? Sí, el primero. El primer. ¿Y qué sientes, comadre? Con mucha emoción. ¿Cómo se nota? ¡Qué bárbara! No, hombre, te estás miando. ¡Qué bárbara, comadre! Oye, ¿y el zancudo que te picó no vino, va? No. ¿No? No fue requerido. Nada más hace 8 meses. Sí. No, ¿tú para qué chingón lo quieres? Oye, ¿vos sabías que hoy es día de los hombres? No. Te vale madre. 9 de marzo, es mi día y me vale madre lo demás. Oye, comadre, ¿tu suegra? Ahí está. ¿Dónde está la suegra? ¿Quién es tu suegra? La mamá del zancudo. ¿Pero cuál, señora? Hay muchas. ¿Cuál es la suegra? ¿Usted es la suegra? Entonces, ¿usted es la señora que me dijeron que hace 15 y cuántos años también estaba pariendo? Estaba pariendo, comadre. ¿Y quién le dijo que 19 años después iba a estar acá? Ya ve que traigo mucha información. ¿Y dónde está el champudo? ¿Mande? Ya ve, comadre. Y no es Facebook, traigo una antena acá para... Es que soy vato. Hey, comadre, ¿y dónde está el vato? ¿En tu casa? En la casa de mi mamá. Dame de café. De hecho, che vato. Bueno. Oye, comadre, ¿y cómo se va a llamar la criatura? Lía Victoria. ¿Lía? ¿Y quién le puso ese nombre, tú? Yo uno y mi esposo otro. ¿Te apuesto que le puso Victoria? Sí. El pinche pato siempre la cara, comadre. No, nada se crea, como diría que sea. Ahora, no, págame la babosa, mejor me aplaco, te lo siento. Oye, comadre, ¿y para cuándo llega la criatura? En enero. ¿Enero? Te falta mucho, comadre. Lo bueno que aquí son precavidos porque, imagínate, van varios babies que quedan que porque la señora ya se anda aliviando. No mames, ya la hacen con ganas de no hacerles ni madre, ya, comadre. Pero bueno, mis respetos para esas señoras. Oye, comadre, ¿y dónde vas a tener a tu hijo o a tu hija? ¿Qué eso? ¿Dónde va a aliviar? En el materno. ¿En el materno? Pinche materno popular. Bueno, pero váyase cuando se acabe el baby, comadre, porque son bien culeros y la van a dejar este enero, chingue su madre. En el materno, suena, me vale madre, es materno, chingas. ¿Alguien de aquí trabaja en el materno? ¿No? ¿Tú? ¿Trabajas en el materno? No, una guerrera. ¿Eh? No, no te llamas. Ay, yo les entiendo, paciencia, los chicos, nomás cambio una. Ah, ella se vive en el materno. ¿Tú te vives en el materno? Su pinche madre, párate. Ay, ahora ya son los niños prodigio, chinga la madre. A ver, yo te digo si es cierto. ¿Tienes panza caguamera? La panza, la bolsa, te ligaste por el culo. No, si es panza de materno. Le quedó marrando el culo adelante que atrás. No, y lo bueno que no fuiste al metro, güey, sino que dejen la panza porque tiene su madre. ¿En el metro? Nadie. ¿No hay niños en Metropolitano aquí? No, digo, porque todos van a matar también, ¿verdad? Chinga su madre. Bueno, comadre, el otro año que vengamos otro baby también le matas a tu hija. Es el materno, es el materno. Ya hagan un pinche desfile, es interno. Bueno, yo trabajo en el psiquiátrico por si algún quiere ir también. Ahí los levantamos. Oye, comadre, en el materno, en enero, Lía, Victoria. Es que el nombre primero como que me... Lía, sí, Lía Victoria. Qué bueno, comadre, tu primer bebé. ¿Algo que le quieras decir antes de que nazca? No, es que no está bien. Pero con muchas gracias. Y que la amo demasiado. Y pues ya la quiero tener aquí afuera. Así te lo hubiera dicho al vato. Ya la quiero tener aquí afuera. Sí. Ay, ni modo, señora, Su hijo el precoz le dice. Bueno, comadre, vamos a empezar aquí con tu desmadre. ¿Tú quieres participar o te quieres sentar? Por eso estás así, te dio igual si la sacaba o no la sacaba. Sí. No la saques, pendejo. ¿Te sientas o participas? Bueno, participo. Eso, chingona. Pásenme a otras 3 viejas, comadre. Que sean igual chingonas, pero que sean bien putas también. Suegra.
Pues sí, comadre, sí te quiero un chingo. ¿A otras dos, comadre? A mi mamá. Ya ves, comadre. ¿Cuál es la mamá? No, pues ya que. ¿A quién más? Y a mi hermana. ¿A la hermana? ¿Quién es la hermana? La más puta. No, pero es que aquí somos puras católicas. A chingar a su madre las hermanas por fuera. Véngase, babosa. ¡Eh, las mayas, babosa! ¡Las pinches mayas! ¡Se te olvidaron! Ah, no, así es. No, sí, sí es puta, entonces. A ver, comadres, esto va a ser bien sencillo, ¿sí? Aquí se trata nada más de venir a mover el culo. ¿Ya tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Eres casada? ¿Tienes novio? Ah, ya cogiste. ¿Tú también? Tú también. Bueno, ¿te digas que le digo que no? Es su culo, ya sabe lo que hace con él. Bueno, a ver, comadres, esto es bien sencillo. Vamos a pasar una por una aquí al frente. Vamos a hacer un concurso a ver de quién se mueve más sabroso. Esto lleva dos categorías, la primera y la segunda. Ay, ese pinche madre. Pero bueno, entonces vamos a ver. ¿Por cuál empezamos? Por acá. Comadre, estamos hablando del baile, en otra cosa. Digo, ¿por dónde empezamos? Por acá. Mucha ansiosa. ¿Por cuál empezamos? ¿Por la mamá? La mamá. Nah, ustedes se la quieren curar, culeras. No llenas de tochino tu mismo. A ver. Vamos a pasar por la más pendeja, ¿les parece? Pásenme comer. Es que en todas las categorías eran lo primero, mierda. Dijeron la chichón, ahí va. Ahí va la más. ¿Y qué? Ahí va la señora. Bueno. Entonces, comadre, ¿cómo se llama? Lucy, mi comadre, Lucy, mueve el culo. ¿Cómo? Pero que se vea un chingo, ¿cómo? Chingue, comadre. Y la que no afloja, ¿sale? Yo quiero vivir la guacha, fuman, toman y se retratan. Tengo lo que la pone loca, bailan, gozan y se retratan. Son un bombón, 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 son un bombón,
ahí está, por favor. Tiene 30 segundos. Pila. Chica, se me de para atrás. Venga, su mierda. Digo, pásale, porque ya se vino. Mi comadre, lo mueve, ¿cómo? Así. Tú no estás gritando, te voy a pasar, ¿eh? Es más alemana que estés comiendo. ¿La chiquilla? Sí. ¿Y luego para qué la trae? No, no, no. Ay, no, alemana, no es mía. Ahí va. ¿Puedo hacer su viajillo? Ya te la tú. ¿Estás viendo? La disco finca y la madre que no diga que yo aquí le he montado. Besito, porque no se alivia. No, hombre, comadre, sin pena ni gloria, o sea. Ah, véngase, comadre. No, véngase, pase. Comadre, la que es bien dura, comadre. Anda bien feliz ahí, no quiere bailar. ¿Anda qué? ¿Qué es Felipa? Ah, yo dije, está la marihuana, que cuál es. Dije, ¿cuál es el que pone Felipa? ¿Cuál es ese? Dije, para que me dé algo de Felipas. Así que le valga madre, comadre. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. Ah, bueno, entonces ¿qué dice que sabe coger? Y si sabe coger, no se mueve el culo. ¿Cómo se llama su vato? Luz. ¿Su vato? ¿Luz? Hija, la chingada, ¿de que la pepa o qué? Así me tocó uno, pero al contrario, como era vato. Ah, su pinche madre. Imagínese. ¿Cómo le? Erecto. Nunca le ha tocado a esa que le habla, comadre. Esa que le hace. Comadre, cuando a mí me toca esa, comadre, si no la panocha, me viene todo, que se lo hocico. Esas te estrangulan el cuello de la matriz. Pero, comadre, ahí está acostado, erecto, cabezón, venoso. Y se te está viendo con ese ojo que tiene, comadre. Y te dice, cómeme. Y tú, ay, voy. Te lo vas a comer. Se te está saliendo la baba, miada. Límpiatela. Límpiate la baba. No, esa no, la otra. Mi comadre, se la come, ¿cómo no? Soy el riquito, como el leído sabrosito. ¿Cómo está la mierda? Cao, 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 cao. Tiene la mujer y esta vez está buena. Enseña la pista y llevan una rueda. Que va a empezar el concurso de la media era. Manitas arriba, manitas arriba. Más rápido. ¡Más rápido! ¡Mamá, mamá, tú te lo merezco! ¡Papá, mamá, mía! ¡Tú me leíste sabrosito! ¡Arrabatado, cao, cao, cao! ¡Mamá, tú te lo merezco! ¡Arrabatado, tú me leíste sabrosito! ¡Arrabatado, tú me leíste sabrosito! ¡Arrabatado, cao, cao, cao! Se pone bien ardiente. Más rápido. Más rápido. Más rápido. ¿Cuál es la cosa? Oye, mami, tú te lo veneito. Ya hagas un. ¿Estás viendo que hacen trincorneada? Ay, estoy cansado de coger, porque neta que sí me dolió aquí. Se me había matado. Vamos a ver quién. Aplauso. Número uno.
chichona, ¿eh? A ver, otra vez. Número uno. Número dos. Número tres. En serio, lo que es poder de un plato de comida ni Nueva York, la goza. Número cuatro. Con comida y todo, chingada su madre. Y para que se le quite, ahorita me compra. Eso también. Y vas a poner unas mallas. Paso para acá. Segunda etapa. Una de las dos va a empezar. ¿Cuál de las dos quiere pasar primero? Que elija la comadre. ¿Quién pasa primero? Es igual. ¡Ah, chingón! ¡Comadre! ¿Eh? ¡Ah, ya me calentó! ¡A la chingada! ¡Ya se calentó! ¡Ya se calentó la mía! No. Entonces va a pasar aquí primero la comadre. Hágase para allá. Mira la prendida. ¿Dónde le está por chingona? Ahí va. Hágase para allá porque se va a caer y me la voy a curar tanto que me. Así, de ladito. Mi comadre. Hace el paso. ¿Sí? ¿Tiene algo? Sí. No. ¿Por fin? Ahí era. Aquí, ya no me muevo de aquí. Mi comadre hace el paso de Anita. Así. ¿De quién? ¿El del piso? ¿Cómo? Pero espérate, la música más cosa. Tengo que decirle con mi completa que no. ¿Vas otro día, no? Trabajo, trabajo. Síguele, síguele, síguele. No, pues si ya sé, comadre. Por eso le dije que trabajo en el psiquiátrico. Te lo juro, de trabajo. De las dos. Comadre, mire, aquí no le voy a decir. Usted nomás tírese como Gloria Trevi, chingue su madre. Le dé la cintura, al rato se la acomoda el bate. Ahí va. No, que eches el piso, comadre. Le va a ganar la comadre. Le va a ganar la comadre. Al piso. Al piso. Al piso. Ahí va. Mi comadre se tropea. Así. Ahorita la levantamos, chingue su madre. Ahora me la van a cobrar como nueva la babosa esta. Mira, la abuelita está trayendo silla. Si me hace que lo va a pasar ella que baile. ¿Lo va a aventar o qué? Pues bueno. Ándale. Suéltasela. Ándale, baboso, te da más miedo a ti, culero. Mi comadre vale madre. Suéltala, comadre. I'm sorry.
Hola, Chetina. Ahí va. No, pues ya para que les aplauden ustedes, pendejas. A ver. Aplauso para el número uno. Número dos. Número tres. Abuela, es la primera vez que me hacen que me... ¿Tiene? Agárrenme lo que quiera. No lo podrán creer si lo hizo la abuela. Bien listas, comadre, porque vamos a hacer transmisión.
Necesito que se haga desmadre, les voy a preguntar. Estamos en el baby de mi comadre que se llama y ustedes me van a decir. Despuésito de eso, las quiero a todas de pie, haciendo desmadre y brincando, chichas al aire. Porque se van a hacer famosas, así que, bien listas, que se escuche bien fuerte. Estamos en el baby de mi comadre que se llama. Aquí está la chichona de la mamá. Aquí está la sobreviviente del mundo. ¡Arriba! Ahí está mi mamá. ¡Ahí está mi abuelita! ¡Aquí están las borrichitas! ¡Pinche bola de chichona! ¡Y este es! ¡Qué es esto! Ahora sí, comadre, ya, apláquense. Ahora sí, comadre. Súbele, puñeta. Aboso. Bye.
Dije, no, ya se está con embarazada, esta cosa se está poniendo chingón. A ver, comadre, bien lista, hicimos un pequeño break. Porque la verdad, ya se aturan acá con la tía. Caí se los hijos, no, hace un pinche exorcismo al rato. Comadre, viene la ensalada. De... Ay, va con tu moral. Comadre, viene la ensalada de chistes, comadre. Les voy a contar una triste historia. Esa es la triste historia. Pues ustedes no tienen sentimientos, ¿o qué? Cuando uno dice triste historia, ¿cómo se hace? A ver, otra vez. Les voy a contar una triste historia. Es la triste historia de una muchacha que tenía problemas sexuales. Oye, esta muchacha, comadre, ya estaba, pero más que cogida, comadre. Oye, la se había echado a todos los vecinos. A los repartidores, así que de la coca, de la Pepsi, de drones, de las. Ya se había chingado a toda la cuadra, comadre. Un día dice ella, chingada María, estoy fastidiada de las mismas riatas. Dice, ¿qué haré? Oye, pues una amiga le dice, no te preocupes, comadre. Dice, yo conozco una página en Facebook donde ahí tú nada más te comunicas y le dices que quieres un vato y le dices cómo lo quieres y ellas te mandan. Dijo, sí, le dio el nombre de la página y todo el pedo. Oye, pues entonces la chava habló y le dice, bueno, sí, lo que pasa es que quiero pedir un vato. Dice, pero espérate, pendeja, porque te voy a poner requisitos. Dijo, requisito número uno, quiero un vato que no me pegue, porque luego nos agarran a putazos y vale madres, ¿va, comadre? Requisito número dos, quiero un vato que no me deje. Porque luego nos dejan embarazadas, preñadas y ni de puta salimos. ¿Verdad, comadre? Requisito número 3. Quiero un vato que la tenga. Así de grandota. Su pinche madre, dice la chava. No, pues sí, dice, bueno. Colgó, de ratito le tocaron a la puerta. La chava abre y se asoma. Y no ve a nadie ni vuelve a cerrar. Le vuelven a tocar, pero así como que ya emputada. Su pinche madre en la puerta. ¡A la madre! ¿Qué creen que había ahí abajo? ¿Qué creen que había ahí abajo? ¿Sí conocen los molotitos? ¿Saben lo que es un molotito? ¿No? Un molotito es un vato que no tiene ni brazos ni piernas. No es A, es A. Que A es de admiración. No es A de qué tristezas. Ni brazos ni piernas. Oye, pues la vieja no bebe y le dice, ah, la chinga, dice, espérate, ahorita te voy a pagar dinero. Le dice el vato, no, tenía mano. Dice, no, pendeja. Yo no vengo por dinero. Yo vengo por el anuncio de Facebook. A la chingada. Dice, a ver, yo qué voy a hacer con esta pendejada. Yo qué voy a hacer con esta chingadera. Y luego le dice el vato, le dice, yo vengo porque me dijeron que viniera aquí. Le dice la vieja, ay, espérate tú, vato, a ver, espérate, para empezar, yo pedí requisitos, ¿ya? Requisito número uno, ¿cuál era? Que no le peguen. ¿Y con qué te voy a pegar, pendeja, si no tengo brazos? Si no, pues sí, cierto. La vieja, en lugar de alegrarse, pues se deprimía más. Dice, ¿qué vas con esta pinche mamada? Pues te la pongo, ¿ya qué? Requisito número dos, ¿cuál era? Que no la deje. ¿Y cómo te voy a dejar si no tengo pierna? Nomás moví el culillo el vato. La chingada. Dijo la vieja, no, pues ya valió madre. Dijo, no, con esta tercera sí te chingo, culero. Dijo, requisito número tres. Yo pedí un vato que la tuviera bien grandota. El pinche vato se puso triste. Se agachó y dice, pinche vieja, pendeja. Si no tengo ni pierna ni brazo, que te toque el cuerpo. ¡Ah, su pinche madre! Como quiera que sea.
¿Alguien más? Pásate, María Julia. Ya comió, compañera. ¿Alguien más tiene problemas sexuales? ¿No? Okay, no, les paso la página. A este vato de él me lo mandaron. Chorriatona. Comare, les voy a contar otra historia, comare. Pero esta historia es de la vida real, comare. Es triste también, pero es de la vida real. Porque yo nada más quiero que me digan de aquí. ¿Quién conoce al típico vato mamón? ¿Quién? Típico vato que no te deja nada. ¿Quién lo conoce? La que lo tenga en su casa, díganme, comare, confíe en mí. Vamos a curarnos las juntas. Mire, comare, esta chava estaba casada con un vato, pero el vato era bien mamón. Pero mamón, que si la vieja se quería comprar una faldita así rabona, estás pendeja porque se te va a ver la panocha. Que si la vieja se quería poner una luz así, no, porque se te van a salir las chiches. Que si la vieja quería ir al baby de mi comadre, dice, no, porque no van puras putas. O sea, a la chinga. Y todos, sobre, sobre, sobre. Se escucha, sobre, sobre. ¡Órale, puñetas! ¡Ay, cuando quieras, animal! ¡Sobre! ¡Sobre! Tengo una nena, que baila bonito. Tengo una nena. ¿Para quién? ¿Estás bien pendeja? Pinche vieja pendeja. Y sigue contratando a las pinches huercas pendejas que te dejan tirado el jale, pendeja. Y me tienes que haga todo yo. Pinche vieja pendeja. ¿Quieres que te tome video, que le mueva el puto sonido? ¿Quieres que también maneje? Vete a chingar a tu madre, culera. Y luego todavía que me vista yo solo, me chingas a 20. Y todavía ahorita, le dije a la señora que si te había olvidado los zapatos. No mames, culera, pues es mi único jale, culera. Estás bien pendeja. Ya ves, ándale, a ver, haz algo, pendeja, a ver. Ocupas a la otra pendeja. Ándale. No, pues, ¿quieres que yo haga todo, culera? Chínguese. No, ahora chínguese. A ver, hágalo jalar, culera. Muy chingona. Ay, ¿verdad? Ay, sí, pinche vieja pendeja. Pinche madre. ¿No te oyes o qué, pendeja? A ver, no la hace entre mí. Hombre, está bien pendeja. Préndelo. A ver. Sí se oye. Todos. Hombre, estás bien pendeja, pinche vieja pendeja. Sí se oye, estás bien pendeja. Y sigue contratando a tu pinche gente pendeja. Mira, me estuve grabando la bolsa. Pinche vieja pendeja. Ya lo guardé. Ponle pau, quita la pinche música, pendeja. No, ya se quitó todo. Hombre, si te digo, hombre. A ver, haz todo, culera. Ya. Oye, pues también, hazme de comer, plánchame la ropa, ven y coge, y queda chingada. También tú quieres que te haga. Pues oye, ¿verdad? Nomás tengo una panocha. ¿Quieres? ¿Cómo que quieres que esté cogiendo y haciendo? ¿O no? ¿Verdad? Ay, yo sí, culera. Ya me imaginé así como en la comida planchando y cogiendo. Sí, cierto, como la vez pasada que te tenía arriba de la estufa, no se podía. No mames.
Es que no se puede, de veras, no se puede. Todavía me duele aquí de la quemada. Traigo el sartén aquí pitado. Sí, es que se me olvidó que estaban las tortillas y le dije, empínate, y la pendeja puso la mano. No, deja tú, se oía. Y se pensó que estaba yo. Nada, no, me estaba quemando. Se estaba quemando la chiche. No, mira, si se baja la luz, tiene una más negra que la otra. De lo que... No. Eso no es verdad. Ah, bueno. Todo el pinche COVID, culera. Me falta tomarme Cosolván, digo. Ahorita te los aviento. Ay, él así me vende. Ah, mi comadre pela como el doctor Simile. ¿Quién? Yo embarazada, ya sé. ¿Qué buscas? Nada. Bueno, déjame seguir contando el chiste. No empieces, culo, estás viendo que me cambié solo, no mames, no podía, babosa. Y luego el pinche baño está bien chiquito. ¿Qué tiene que ver eso? Pues me mueves todo, pendeja. Bueno, oye, ya comadre, si trajo las patas. Por al pinche pedo, es porque no vino la otra pinche huerca pendeja. Oye, comadre, ya te consigo, culero. Porque sí, para atrás es que seas simpático. Esa de los pinches chos de que se me ponchó una llanta. Es que chocamos. Por aquí, culero, si ya me la sé toda. Estás jodido. Junta en toda mi historial de 7 años. Nunca he llegado tarde. Que falta mucho, gracias a Dios. Para ahorita te mamaste con la que le dije. Se le olvidó el traje, dame. Yo no dije que se le olvidó, dije que se le olvidaron las patas. No mames. Ah, pero ese no lo traía, comadre. Los huevos nunca los traje. Eso los traigo yo. No, es que con el frío a uno se le esconde. Ah, echa la culpa al frío, pendejo. Se le hace así. Pero el calor tampoco te los hallo. Así. El calor se te escurre tanto que están hasta abajo. Porque tenemos mini split, pendeja, y hace frío, por eso. Chas, mamón. Si en la noche estamos media hora, nos soplamos cada quien, culero. Hombre. Y luego andaban malos de la gripe y le digo a la pendeja, no, hombre, ya parecimos pinches viejitos. Todo el pinche muro lleno de pastillas y Ambroxol y la madre. Y ya parecemos Alzheimer. Estúpido. Por si no se te para ahora menos. Al chicle que sí, de veras. Por atrás. Eso negro. Bueno, oye, pues entonces ya sacamos aquí todos sus pinches problemas maritales, estúpido. ¿Qué importa la gente farmacia del buró? ¿Qué le importa? Es que no mames, no andes diciendo mentiras, pendeja. ¿Qué le importa a la gente si se te para? No. Pero no andes echando mentiras. Mejor dile a la señora, irega, ¿sabe qué? No vino la pinche huerca pendeja. Aquel es el que hace esto y de no puedo porque... maneja, le mueve el sonido, si no jala, ¿quién le va a mover? Le pica la música, pues se tiene que ir a vestir. Ahora me quieres echar a mí la culpa de tu pendejez. No mames. Oye, entonces resulta que la vieja le tocó la del vato. Ah, no, ya saben otro chiste, ¿verdad? Sí, el pinche, ya chingar su madre, el pinche bolote. Bueno, oye, entonces resulta que el vato le dijo, no vas a ir a baby de mi comadre, porque ahí van puras putas. Total, que no la dejaba hacer nada, comadre. Un día la comadre le dice, mi amor, chiquito, mi rey, bebé. Mi bebito fiu fiu. Te estoy hablando, culero. ¿Qué? Ponte a trabajar, baboso, estamos en el chiste. No mames más, déjate mamadas, a ver, ¿qué quieres? Te estoy hablando. ¿Qué quieres, pendejo? Pues métete al chiste. ¿Cómo me meto? Pues pon atención. A ver. La vieja le habla al marido, porque aunque sean bien culeros, uno les habla bonito, toda pendeja, uno va. Estás viendo cómo habla este pendejo. Mi amor, mi vida, mi cielo, mi rey. Contéstame, culero, ya. Pues si se métete al chiste, ¿dónde me meto, pendeja? Contéstame, animal. A ver, explícate, pendeja. ¿Tú quieres que yo te ayude con el chiste? Sí. Eso de pendeja. Bueno, eso quiero. Entonces, ¿eso quieres? Sí. Bueno, yo te ayudo con el chiste, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a regresarnos. Sí. Desde el principio. Ahí va. ¿Sí? Bueno, ¿ya? Una, dos, tres. Mambo. Ay, eso es mamón, culé. Ahí va. Yo te hablo. Mi amor. Mi vida. Mi cielo. Güey. Tu niño.
Ahora sí, ¿qué? ¿Cómo sabe, verdad, que está con güey? ¿Cómo sabe que me dices así, verdad, güey? No manches, se me hace que es tu nieto, ¿no? No, güey, mi nieto todavía no habla. No, no es cierto. Ese no pasa a decir. Dice, no, no. Ya contéstame. Sí, ya te contesto. Mi vida. Mi amor. Mi rey. ¿Qué quieres, princesa? Ya que si te hablas al rato, comadre, me vengo. Mi amor. ¿Por qué nada más no ves si te ríes, culero? Porque ni yo me la creí. Pero es un chiste, ¿verdad? Pinche perro. Sí. Es un chiste. Ándale, porque las señoras de allá ya quieren dar de tragar. Pues que lo vayan sirviendo. Dos hijas, una. Mi amor. ¿Qué pasó, mi reina? Todavía no, porque cuando yo me vengo ya voy. No, se te engarrota, güey. No, pues por eso. Bueno, mi amor, mañana tengo cita con el ginecólogo. Ve, corazón, no importa, tú ve. Va, estúpido, ya acabaste con el chiste. ¿Por qué? No me vas a dejar que vaya. Acuérdate que eres bien culero conmigo. Ah, sí, cierto. Vamos con él. Mi amor, mañana tengo cita con el ginecólogo. ¿Con quién? Con el ginecólogo. A ver, ¿me escuché? ¿Con quién? Con el ginecólogo. Me va a hacer el Papanicolaou y la mastografía. ¡Estás pendeja, culera! ¡No vas a ir! ¿Por qué? ¿A poco crees que voy a dejar que otro pendejo te vea la panocha? Me tengo que hacer el Papanicolaou y la mastografía, chiches. ¡No vas a ir, pinche perra! ¡No vas a ir! ¡Salte de la pinche casa, culera! Para que veas cómo te va cuando llegues. Toda tu vida no has querido decir, culero. ¿Te fijaste como que lo traía aquí? A chile, sí. De puro coraje, no te voy a comprar jocho el rato, perro de nadie. Vete a la chingada por hacer todo. Me quieres comprar un pinche jocho de 35. Dame, vete a chingar a tu madre, güey. Y la tuya, el pinche jocho, métetelo por. Pues a ver si está más grande que la tuya, culero. ¿Qué? No, nada, que sí. Pero, no, ¿qué dijiste? Nada. ¿Que está más grande que? Nada. ¿Qué dijiste? Que sí. ¿Que está más grande? A ver si. Es que tú estás bien pendeja. ¿Por qué? El tamaño no importa, sino cómo te muevas. Vienes bien célebre tú, estúpido, ahora. Che, vamos. Bueno, oye, pues resulta que la comadre al día siguiente se levantó, hizo lo que haríamos todas las viejas que estamos aquí presentes. ¿Qué haríamos? A huevo. Y más, porque el pinche ginecólogo está bien mamado y bien reatudo. Oye, ¿vamos? Caíse a los 5, la cita era a las 9, eran las 5 y la vieja no llegaba. Tanto ginecólogo. Hazmela con la de carne, culero. Hasta las 5, comadre. Comadre, ¿algo que le quieras decir a bebé antes de que llegue a este mundo? Hablaré bien fuerte, mi comadre. Cuéntela.